En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Dios mío, yo creo, amo, espero y te adoro. Pedimos perdón por los que no creen, no esperan, no te aman y no te adoran. Queridos hermanos y hermanas de la Divina Voluntad y del mundo entero que nos acompaña, les doy la más cordial bienvenida a nuestra hora de la Pasión Internacional. Su servidor, el padre Modesto Jiménez de la Arquidiócesis de Guadalajara, le tocará la vigésima hora de las 24 horas de las horas de la Pasión, ya saben, con el motivo de la reparación de todos los sacrilegios en reparación de nuestro cuerpo y nuestra alma. Bienvenidos a este momento de adoración y oración íntima en reparación por lo que el Señor más conoce más que nosotros, porque nosotros a veces no sabemos pedir lo que nos conviene, entonces el que sabe qué es lo que nos conviene, unámonos a su divina voluntad. Los invito ahora que escuchemos el saludo del doctor Tomasini. Vigésima hora. Jesús mío, aquí te veo sobre tu trono. Estás sobre la cruz y todo maltratado, maltrecho. Sin embargo, se trasluce a través de todo tu cuerpo, de todo tu ser, de tus heridas, de tu sangre. Se trasluce tu poderío, se trasluce tu divinidad, Señor. Creo que nunca se había entendido perfectamente, se había visto tanto tu divinidad como en este momento. Toda la naturaleza te rinde honores, se postra ante ti. Tu Madre Santísima, todos tus amigos, el apóstol Juan, todos los que están ahí guardan un silencio sepulcral. Todos están mudos, esperando ver tus reacciones, Jesús mío. Y en ese momento, enderezas tu cabeza, tomas aire y dices tu primera palabra sobre la cruz, Señor, que fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En estos momentos de agonía, de dolor, indescriptible, la primera palabra que sale de tu boca es para el perdón, es para pedir perdón por todos ellos, por todos los que te hemos crucificado, y nos disculpas diciendo, no saben lo que hacen. Ciertamente, Señor, estamos ciegos totalmente, ciegos, no tenemos la más remota idea de lo que estamos haciendo. No hemos aquilatado tu persona, no hemos logrado penetrar en tus entrañas para ver que tú, Creador nuestro, Padre nuestro, hermano nuestro, tú, vida nuestra, eres el que estás ahí clavado y nosotros, acá, clavándote, hemos adquirido la muerte, esa muerte tremenda por el pecado. Pero al mismo tiempo tú en la cruz nos correspondes, no con odio, no con rencor, no con tristeza, sino nos correspondes dándonos la vida. Señor, es en verdad total y absolutamente indecible todo el amor que nos tienes. Y ahora analicemos esta primera palabra, esta palabra que sale de tu boca. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ah, Jesús, cuánto amor nos tienes, cuánta paz, cuánta tranquilidad en tu interior, a pesar de tantos sufrimientos, paz y calma en tu interior que te deja pensar, que te permite pensar, no en lo que sufres, no en lo que estás padeciendo, no en los insultos que estás recibiendo,
sino lo único que piensas es en utilizar todo esto para pedir perdón, para pedir misericordia al Padre por nosotros. Señor, es increíble todo lo que estamos presenciando. ¿Cuánto tiempo llevas clavado en la cruz? ¿Cuántos insultos has recibido? ¿Cuántos latigazos has recibido? Y todo esto lo concretas en una sola expresión, en un solo deseo. Los quiero conmigo. Padre, los quiero conmigo. Quiero que estén junto a mí. Son míos, son mis hermanos, son mis hijos. Padre, no permitas que se pierdan. Y por eso es que gritas, Padre, perdónalos, perdónalos. Y ahora nosotros estamos aquí oyendo este perdón que nos das, este perdón que estás implorando para nosotros, y somos duros de corazón. Somos duros de corazón y no aceptamos tu perdón. Es más, nos burlamos de él. No nos interesa tu perdón. Pensamos que nuestra vida es lo único que vale la pena. Todo lo tuyo, todo lo que tú hiciste, bueno, eso pasó, pero no me interesa, no me corresponde directamente a mí. Como si tu pasión fuera ajena a nosotros. Una pasión que pasó hace 2000 años, un sufrimiento atroz que se perdió en el tiempo, que el viento lo ha dispersado. Señor, terrible oscuridad en la que vivimos. No tenemos una idea de lo que este sufrimiento tuyo se repite a cada instante en cada pecador. No entendemos que tu pasión es una pasión en acto. Y una pasión en acto que continuamente se está repitiendo, continuamente. Y que nosotros incluso llegamos a retarte, igual que te retaron allá los fariseos y los sacerdotes. Si realmente eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Baja de esa cruz y creeremos en ti. Ahora, lo que hacemos es, Señor, hazme esto, concédeme esto y creeré en ti. Hazme esto, este favor, concédeme este deseo, consígueme esto que tanto anhelo, que tanto necesito y creeré en ti. Volvemos otra vez a poner ese predicamento ante ti. Es como decirte, baja de esa cruz y creo en ti, pero si no bajas, no creo en ti. Si no me concedes esto que estoy pidiendo, no creo en ti. Si no cumples mis deseos, es que no eres el Jesús que tanto me predican y por lo tanto no puedo tener fe en ti. ¡Qué tristeza, Señor! ¡Qué tristeza que ante tu agonía todo se resuelve en nada para mí! Yo te miro, te veo y simplemente tengo el recuerdo, tengo una imagen grabada de lo que mucho que sufriste, pero no lo conecto conmigo. No me doy cuenta que son mis acciones las que te tienen clavado, Señor. Yo te pido perdón, perdóname, Señor. Perdóname, perdona mis culpas, porque son las que te tienen clavado. Yo quisiera tomar este perdón que tú imploras y quisiera llevarlo hasta el fondo de mi vida para transformar esta vida mía, poderte decir, Jesús, estoy totalmente convencido de que el mayor bien que me has podido hacer es tu pasión. Pero ahora quiero llevar a cabo todo lo que tú deseaste hacer conmigo con estos sufrimientos, rehacerme para llevar una vida totalmente conforme a lo que Dios quería, a lo que el Padre quería. Jesús, acepto tu perdón y junto contigo elevo mi voz para decir, Padre, perdóname porque no he sabido lo que he hecho.
Y ahora pasemos a la meditación de esta pasión con nuestro sacerdote. Los invito a iniciar con nuestra preparación para esta meditación. Oh Señor mío Jesucristo, postrado ante tu divina presencia, suplicamos tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de estas 24 horas en las que por nuestro amor quisiste padecer, tanto en tu cuerpo adorable como en tu altísima alma, hasta la muerte en la cruz. Ah, dame tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento ante tus padecimientos mientras meditamos esta hora. Y por las que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas y quiero en mi intención meditarlas durante todas las horas en que estoy obligado a dedicarme a mis deberes o a dormir. Acepta, oh misericordioso Señor, mi amorosa intención y haz que sea de provecho para mí y para muchos, especialmente los que están siguiendo y viendo esta transmisión, como si en efecto hiciera santamente todo lo que deseo practicar. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, abandonémonos en la divina voluntad de nuestro Señor Jesucristo, unidos a nuestra Madre Santísima y también a Luisa Picarreta, sierva de Dios. Vigésima hora. Primera hora de la agonía en la cruz. La primera palabra. Gracias te doy, oh Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración. Y tomando tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, extiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza sobre tu corazón empiezo. Crucificado, bien mío, te veo sobre esta cruz, sobre tu trono de triunfo, en el acto de conquistar todos los corazones y atraerlos tanto a ti, que todos sientan tu sobrehumano poder. Todos los corazones del mundo entero, de los que creen y no creen, de los que esperan y no esperan, de los que te aman y no te aman, de los que te adoran y no te adoran. Sabemos que para ti no hay distinciones, pero sí das premios para aquellos que hacen tu divina voluntad. Por eso nosotros que queremos comenzar a iniciarla, al iniciamos, queremos ser ese fermento como en la masa, para que esa pizca de levadura, de fermento, nos ayude también a nosotros a ser fermento para nuestros hermanos, para que se divulgue la divina voluntad, para que se practique la divina voluntad. La naturaleza horrorizada de tanto delito se postra ante ti y en silencio espera una palabra tuya para rendirte homenaje y hacer reconocer tu dominio. El sol lloroso reitera su luz, no pudiendo soportar tu vista demasiado dolorosa. El infierno siente terror y silenciosa espera. Los mismos enemigos pierden el ánimo, y si algún insulto te lanza, este muere en los labios. Así que todo es silencio. La traspasada mamá, tus fieles, están todos mudos y tan petrificados ante la vista. Ay, demasiado de tu destrozada y desolada humanidad. Bien dice el profeta Isaías, su rostro estaba desfigurado, no era como un rostro humano, y todo por amor. Y silencioso espera también una palabra tuya, tu misma humanidad que yace en un mar de dolores
ante los espantosos atroces de la agonía. Está silenciosa, tanto que temo que de un respiro a otro tú mueras. Pero penetrando en tu interior, veo que el amor desborda, te sofoca, y no puedes contenerlo, y obligado por tu amor que te atormenta más que las mismas penas, con voz fuerte y conmovedora hablas como el Dios que eres y dices: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto lo escuchamos en San Lucas 23. Pero les comparto esto, queridos hermanos y hermanas, esta meditación tan hermosa, tan importante de estas palabras. En tu interior, dice la sierva de Dios, Luisa Picarreta, veo que el amor te desborda, te sofoca y no puedes contenerlo. ¿Cuántas veces, queridos hermanos y hermanas, estamos ante el Santísimo, estamos ante esta bella oración que quizás sea esta, que sientes un dolor en tu corazón? No tengas miedo, gózate, porque nuestro corazón humano es tan pequeño que no puede contener el amor divino tan grande que se quiere expandir, se quiere hacer más grande. Por eso sientes ese dolor, por eso sientes eso que te sofoca, que te duele. ¿Por qué? Porque ese corazón humano pequeño se quiere extender, expandir para poder ser un recipiente al grande amor que Dios, que Cristo nos tiene. Por eso, cuando te sucedan esas cosas, dale gracias a Dios. Dale gracias a la divina voluntad. Y de nuevo, quedas en silencio, inmenso, en las inauditas. Crucificado Jesús, ¿qué será posible? ¿Será posible tanto amor? Ah, después de tantas penas e insultos, la primera palabra es perdón. Y nos excusas ante el Padre por tantos pecados. Esta palabra la haces descender en cada corazón después de la culpa. Y eres tú el primero en ofrecer el perdón. Pero ¿cuántos te rechazan y no aceptan tu amor? No aceptan tu amor. Da en delirio y quieres dar a todos el perdón y el beso de la paz. Esto, queridos hermanos y hermanas, es algo tan hermoso, tan importante, porque Cristo dice: perdónalos porque no saben hacer tu divina voluntad. Pero yo hago tu divina voluntad para que ellos sean perdonados, para que ellos sean justificados. Qué importante, queridos hermanos y hermanas, que el Señor se entrega, se sacrifica y lanza esta primer palabra en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben hacer tu divina voluntad. Pero yo me entrego enteramente a ti en cuerpo, alma y divinidad para enseñarlos a hacer tu divina voluntad. Y eso es lo más importante, queridos hermanos y hermanas, que Cristo nos enseña con el perdón de decir: yo sí la hago por ellos. Yo los justifico, Señor. Yo los justifico, Padre, ya veo. Yo los justifico. Por eso démosle gracias, honrémoslo. Porque Él nos enseña en cada respiro, en cada latido amoroso, hacer la divina voluntad del Padre. Y eso es lo que vamos a tener en recompensa en estas meditaciones, que amaremos la divina voluntad del Padre y seremos, como Jesús y María, unidos, igual que la sierva de Dios, Luisa Carreta. A esta palabra tuya, el infierno tiembla y te reconoce por Dios. La naturaleza y todos quedan atónitos y reconocen tu divinidad. Tu inextinguible amor y silencioso espera para ver hasta dónde llega tu amor. Y recordemos que él dijo: no hay amor más grande que el que dar la vida
pero no solo tu voz, sino también tu sangre, tus llagas que gritan a cada corazón después del pecado. Ven a mis brazos, que te perdono. Y el sello del perdón es el precio de mi sangre. Por eso, querido hermano, querida hermana, no dudes en correr a los brazos de Jesús a través del sacramento de la reconciliación, a través del sacramento del perdón, de la confesión. Es Cristo quien te perdona. Nosotros en su nombre perdonamos lo que vas a confesar con humildad. Y no somos quien para retenerlos, ni para acordarnos, ni para juzgarte, mucho menos para etiquetar, al contrario. Nos regocijamos porque hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Oh, mi amable Jesús, repite esta palabra a cuantos pecadores hay en el mundo. Para todos implora misericordia. A todos suplica los méritos infinitos de tu preciosa sangre. Por todos, oh buen Jesús, continúa aplacando la divina justicia y concede la gracia a quien, encontrándose en acto de tener que perdonar, no siente la fuerza. Cuando no sintamos la fuerza, cuando no sientes la fuerza, querido hermano, hermana, de perdonar, es cierto, no puedes con tus fuerzas. Pero en el nombre de Jesús, como así perdonó, tú di, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te perdono. A ti que me causaste un daño, a ti que me causaste un mal, a ti que me dañaste. Allí entran todos, entramos todos. Pero es un momento de reparar, repara tu corazón. Si en algún momento alguien te lastimó, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, perdonas. Perdona a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas. O a aquella persona, familiar, político, o aquella persona en el trabajo que te ofendió. Hoy el Señor te invita a que repares, a que sanes. Y Él no te quiere ver sufriendo porque Él ya perdonó. Él ya pidió perdón por todos y nos enseña a pedir perdón para quedar restaurados y reparados. Qué importante es el perdón para reparar todos los sacrilegios, todas las ofensas que se hacen en contra de la divina voluntad. El Señor nos sigue enseñando y hablando a través de la sierva de Dios. Mi Jesús crucificado, adorado, en estas 3 horas amarguísimas agonía, tú quieres dar cumplimiento a todo. Mientras silencioso estás sobre esta cruz, veo que en tu interior quieres satisfacer en todo al Padre. Qué importante es satisfacer en todo al Padre, en todo. Dormido, levantado, respirando, trabajando, orando, conviviendo, menos en el pecado. Ahí no satisfacemos al Padre. Más bien, le damos penas al Padre. Le damos dolor al Padre, angustia al Padre. Por todos le agradeces y satisfaces por todos y por todos pides perdón. Sí, está pidiendo por ti perdón en este momento. Está pidiendo por ti, por lo que no has pedido perdonar, Él en tu nombre. Y tú únete a esa voluntad, a esa divina voluntad de perdonar. Y a todos, impereas de tu gracia, que nunca más te ofendan. Y para obtener esto, Padre, resumes toda tu vida.
desde el primer instante de tu concepción hasta el último respiro. Mi Jesús, amor interminable, deja que también yo recapitule toda tu vida junto contigo, con la inconsolable mamá, con San Juan y con las pías mujeres. Mi dulce Jesús, te agradezco por tantas espinas que han traspasado tu adorable cabeza, por las gotas de sangre que estás derramando, por los golpes que en ella has recibido, por todos los cabellos que te han arrancado. Te agradezco por el bien que has hecho e impretado a todos, las luces y las buenas inspiraciones que nos has dado, por cuantas veces has perdonado todos nuestros pecados, del pensamiento, de soberbia, de orgullo y de estima propia. Esto, querido hermano, querida hermana, se llama soberbia. ¿Y cuál es el antídoto para la soberbia? La humildad. Y el que es humilde, por ende, le llega el don de la sabiduría. Y vas a saber interpretar la divina voluntad. Cada vez que te haces humilde, que te vacías de ti, para que te llenes de Dios. Para hacer primero la divina voluntad del Padre como Jesús, tenemos que renunciar a la nuestra. Y así te reparas, y así reparamos. Querido hermano, querida hermana. Adoro, Jesús, tus santísimos ojos, y te agradezco por cuantas lágrimas y sangre has derramado por las espinas que lo han traspasado, por los insultos, escarnios, menosprecios, soportados por toda la pasión. Te pido perdón por todos aquellos que sirven de la vista para ofender, para ultrajarte, rogándote por los dolores sufridos en tus santísimos ojos. Que nos consigas la gracia que nadie más te ofenda con las miradas. Quiero también ofrecerte todo lo que sufriste en tus santísimos ojos, para darte toda la gloria que las criaturas te habrían dado. Si sus miradas hubieran estado fijadas solamente en el cielo, en la divinidad y en ti, oh mi buen Jesús. Qué oportuno es este momento de meditación. ¿Cuánto tenemos que reparar, querido hermano, querida hermana, por las miradas? Y más aún en estas redes sociales, donde nos seducen a tener miradas que no son aptas, ni buenas, ni sanas para nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Y tenemos que reparar. Y pudieras decir, Padre, es que yo no las busco, me las manda. Tengo un amigo, un conocido, un grupo. Salte, retírate. No son tus amigos. Porque un amigo le va a hablar a Dios de ti. Como nosotros lo estamos haciendo. Le estamos hablando a Dios de ti. Que te repare. Y un buen amigo te habla a Dios de ti. Nosotros somos sus amigos, por eso te estamos hablando a Dios de ti. Te hablamos de la divina voluntad, lo que Dios quiere reparar. Y que reparemos juntos lo que se ha hecho en contra de la divina voluntad. Continúa la sierva de Dios. Adoro tus santísimos oídos. Te agradezco por todo lo que sufriste. Mientras los canallas sobre el Calvario te los aturdían con gritos e injurias, conversaciones, malas. Te pido perdón en nombre de todos por cuantas malas conversaciones hemos hecho
Te ruego que abras nuestros oídos a las verdades eternas, a las voces de la gracia, y que ninguno más te ofenda con el sentido del oído. Pidámosle al Señor que toda maldición hecha en el mundo, en el nombre de la divina voluntad, del divino querer, se conviertan en bendición. Se conviertan en bendición para ti, para tu familia, para esa situación que estás viviendo y estás experimentando. Quiero también ofrecerte todo lo que sufriste en tus santísimos oídos, para darte toda la gloria que las criaturas te habrían dado si este sentido se hubiera hecho justo según tu voluntad. ¿Qué escuchamos? ¿A quién escuchamos? Eso es lo más importante. Nosotros queremos que escuches a Jesús, quien hizo la divina voluntad, para que aprendamos juntos a hacer la divina voluntad. Y que no escuchemos a esos falsos pastores, a esos falsos mesías, sino al verdadero pastor, al verdadero mesías, que hizo y sigue haciendo la divina voluntad del Padre. Adoro y beso, oh Jesús mío, tu santísimo rostro, y te agradezco por cuanto sufriste, por los salivazos, por las bofetadas, por las burlas recibidas, y por cuántas veces te has dejado pisotear por tus enemigos. Te pido, Señor, perdón a nombre de todos cuantas voces hemos tenido la osadía de ofenderte, suplicándote por estas bofetadas, por todos los salivazos recibidos, que hagas que tu divina voluntad sea reconocida, alabada y glorificada. Es más, oh Jesús, quiero ir yo mismo por todo el mundo, de oriente a occidente, de sur a norte, para unir todas las voces de las criaturas, cambiarlas en otros tantos actos de alabanza, de amor y de adoración. Alabar a Dios. Amar a Dios. Y adorar a Dios. ¿Por qué? Porque cuántos ídolos falsos se nos están presentando, queridos hermanos y hermanas. Cuántos miedos se nos han infundido, queridos hermanos y hermanas. Cuánta desesperación se ha infundido. Pero cuando tú unes tus actos con confianza, en alabanza, en amor y adoración, ¿qué podrá apartarte del amor de Cristo? ¿La espada? ¿El hambre? ¿La desnudez? No. Todo lo puedes en aquel que te fortalece. Cristo te fortalece, Cristo te levanta, Cristo te repara, Cristo te sana. Eso vino. A eso vino, querido hermano, querida hermana. Así que, en este tiempo tan confuso, en este tiempo donde no hay veracidad ni certeza, nuestro Señor Jesucristo dice: yo estoy aquí. Aquí estoy. Por ti. Es por ti porque te amo. Pues nadie te ama como yo. Y yo vine a dar la vida por ti. Él ya dio la vida por ti. Simplemente tienes que vivirla, tenemos que vivirla de acuerdo a la divina voluntad. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta y solo Dios basta. Continúa la sierva de Dios, Luisa Picarret.
Quiero también, oh mi buen Jesús, traer a ti todos los corazones de las criaturas, a fin de que en todos tú pongas luz, la luz que no tiene ocaso, la luz que nunca se apaga, verdad y no mentiras, amor y no odios, compasión y no egoísmos. Compasión a tu divina persona. Mientras perdonarás a todos, yo te ruego que no permitas que ninguno más te ofenda. Y si fuese posible, aún a costa de mi sangre. En fin, quiero ofrecerte todo lo que sufriste en ti mismo. Lo que sufriste en tu santísimo rostro, para darte toda la gloria que las criaturas te habrían dado, si ninguna hubiera osado ofender. Recordamos que en este momento es el momento en que Jesús está crucificado. Y únicamente se quedó María, se quedó Juan y las pías mujeres piadosas. Y por eso la sierva de Dios nos invita a acompañar a Jesús en este momento. Para que ya no siga recibiendo ofensas. Adoro tu santísima boca. Y te doy gracias por tus primeros gemidos. Por cuanta leche mamaste. Por cuántas palabras dijiste, por los besos encendidos que diste a tu Santísima Madre, por el alimento que tomaste, por la amargura de la hiel, por la sed ardiente que sufriste sobre la cruz, por las plegarias que elevaste al Padre. Te pido perdón por cuantas murmuraciones y conversaciones malas y mundanas se hacen, y por cuantas blasfemias pronuncian las criaturas. Quiero ofrecer tus santas conversaciones en reparación de sus conversaciones no buenas, y las mortificaciones de tu gusto para reparar sus burlas y todas las ofensas que te hacen con el mal uso de la lengua. Querido hermano, querida hermana, recordemos que la boca se hizo para bendecir, no para maldecir. ¿Pero por qué salían estas palabras siempre buenas de perdón y de misericordia? Porque Jesús lo aprendió del Padre en oración. Y la Sagrada Escritura nos dice que Jesús pasaba toda la noche en oración. Y cuando invitó a sus discípulos que los quería enseñar, ¿sí?, les dijo, ni siquiera una hora han podido velar conmigo. Y únicamente se llevó a tres. A Pedro, a Santiago y a Juan. Hoy somos nosotros, Pedro, Santiago y Juan. Esos tres privilegiados de los apóstoles que solamente lo acompañaban en algunos momentos que nos narran los evangelios. Pedro, Santiago y Juan, los VIP. Porque los demás se quedaban. ¿Qué habrá visto Jesús o qué quería enseñarles el Maestro, el Divino Maestro? A Pedro, a Santiago y a Juan, como hoy, a ti y a mí, a ustedes y a nosotros. Quiero ofrecerte todo, continúa la sierva de Dios, lo que sufriste en tu santísima boca, para darte toda la gloria que las criaturas te habrían dado si ninguna hubiera osado ofenderte con el sentido del gusto,
o con el abuso de la ley. Bien dice el apóstol, necesita un freno nuestra ley. Y tiene más filo que una espada de dos, doble filo. Por eso debemos de pedirle a Jesús sus palabras, su boca, para bendecir, para alabar, para glorificar, para enseñar, para edificar. Continúa la sierva de Dios. Oh Jesús, te doy gracias por todo y a nombre de todos. Y a ti elevo un himno de agradecimiento eterno, infinito. Quiero, mi buen Jesús, ofrecerte todo lo que has sufrido en tu santísima persona para darte toda la gloria que te habrían dado todas las criaturas si hubieran uniformado su vida a la tuya. Te agradezco, oh Jesús, por cuanto has sufrido en los santísimos hombros, por cuantos golpes has recibido, por cuantas llagas te han dejado abrir en tu sacratísimo cuerpo, por cuantas gotas de sangre has derramado. Te pido perdón en nombre de todos, por cuantas veces, por amor a las comodidades, te hemos ofendido con placeres ilícitos y no buenos. ¿Cuántas veces, queridos hermanos y hermanas, el mundo nos ofrece ya un mundo de confort? Y eso hace olvidarnos el simple hecho hasta de agradecerle a Jesús ese confort que estamos sintiendo. Pensamos que no lo merecemos por el trabajo, por el sacrificio hecho. Es gracias a Jesús que Él entregó su vida en nuestro rescate para que viviéramos como hijos muy amados de Dios. Por eso Él pagó nuestro rescate. ¿Cuántas veces las comodidades ofendemos a Dios? Porque utilizamos al otro como un escalón para tener comodidades, para tener confort o quizás lujos. El Señor, pues, nos sigue dando a reflexionar tantas cosas a través de la sierva de Dios. Te ofrezco tu dolorosa flagelación para reparar todos los pecados cometidos por todos los sentidos, por el amor a los propios gustos, a los placeres sensibles, al propio yo y a todas las satisfacciones naturales. Y quiero ofrecerte también todo lo que has sufrido en tus hombros, para darte toda la gloria que las criaturas te habrían dado si todo hubiesen buscado agradarte solo a ti y a refugiarse a la sombra de tu divina protección. ¿Cuántas veces, querido hermano, querida hermana, has tenido ese dolor, de esa carga que el mundo nos hace llevar por tener confort, por tener placer? Y el mayor placer que nos debemos reflexionar es sentirnos amados por Dios. Cuando tiene su amor, todo es efímero, todo es vanidad de vanidades. Dios no está peleado con la comodidad, con el bienestar, pero sí con lo que convertimos en ídolo para dejar de adorarlo y hacer la voluntad del hombre en lugar de hacer la divina voluntad de Dios. Continúa la sierva de Dios.
Jesús mío, beso tu pie izquierdo y te doy gracias por todos los pasos que diste en tu vida mortal. Por cuantas veces cansaste tus pobres miembros para ir en busca de las almas, para conducirlas a tu corazón. Te ofrezco, mi buen Jesús, por todas las acciones y pasos, movimientos con la intención de darte reparación por todo y por todos. ¿Cuántas veces ha ido Jesús con sus propios pies a través de un hermano y una hermana que te invita a misa, que te invita a una hora santa, que te invita a un retiro? Es Jesús que le presta los pies a ese sacerdote también que va a ungir un enfermo, que va a confesar a alguien. Qué maravilla, qué hermoso, querido hermano, querida hermana. Tú también pídele a Jesús lo que hemos ido reflexionando. Sus ojos, sus oídos, sus pies. Pido perdón por aquellos que no obran con recta intención. Uno mis oraciones, mis acciones a las tuyas para divinizarlas. Y las ofrezco unidas a todas las obras que hiciste con tu santísima humanidad. Para dar toda la gloria que te habrán dado las criaturas si hubiesen obrado santamente con fines rectos. Te beso, oh Jesús mío, el pie derecho. Y te agradezco por cuanto has sufrido y sufres por mí, especialmente en esta hora en que estás suspendido en la cruz. ¿Cuántas veces hemos utilizado nuestros pies, querido hermano, querida hermana, para ir a esos lugares o con esa persona que nos quita la gracia, la paz y la tranquilidad? Por buscar placer, bienestar, confort, y a no obrar con rectitud. Te agradezco por el desgarrador trabajo que hacen los clavos en tus llagas, las cuales se abren siempre más al peso de tu sacratísimo cuerpo. Te pido perdón por todas las rebeliones y desobediencias que cometen las criaturas, ofreciéndote los dolores de tus santísimos pies en reparación de estas ofensas, para darte toda la gloria que las criaturas te habrían dado si en todo hubiesen estado sujetas a ti. Y continúa. Oh, mi buen Jesús, beso tu santísima mano izquierda. Te agradezco por cuanto has sufrido por mí, por cuántas veces has aplacado tu divina justicia, satisfaciendo por todo. Beso tu mano derecha y te doy las gracias por todo el bien que has obrado y que obras por todos. Especialmente te agradezco por las obras de la creación, de la redención y de la santificación. Te pido perdón a nombre de todos y por cuantas veces hemos sido ingratos a tus beneficios y por tantas obras nuestras hechas sin recta intención. ¿Cuántas veces nuestra intención ha sido torcida? No ha sido recta, no ha sido santa, no ha sido con el bien. En reparación de todas estas ofensas, quiero ofrecerte toda la perfección y santidad de tus obras, para darte toda la gloria que las criaturas te habrían dado si hubiesen correspondido a todos los beneficios.
Oh Jesús mío, beso tu sacratísimo corazón. Tu sacratísimo corazón. Y te agradezco por todo lo que has sufrido, deseado y anhelado por el amor a todos y por cada uno en particular. Recordemos esta frase tan hermosa que dice: vengan y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Eres nuestro maestro. Vengan y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Te pido perdón por tantos malos deseos. Pudiéramos pensar, pero yo no deseo nada malo. En medida quién. Para saber si nuestros deseos son buenos o son malos, si los comparamos con lo de nuestro Señor, ¿cómo son nuestros deseos? ¿Qué es lo que deseas? What do you want? ¿Qué deseas? Lo que Cristo deseó, entonces son buenos. Y tus deseos no son compatibles con lo que Dios quiere, entonces no son buenos deseos. Los afectos. ¿Hacia dónde se van tus afectos? ¿Hacia Dios? Very good. ¿Hacia las personas? ¿Hacia las cosas materiales? Take care, ten cuidado. Ten cuidado de esos afectos. Si te roban la paz, si te inquieta, ten cuidado. Porque lo que ocupa en tu corazón, que no es Dios, es lo que más te va a hacer sufrir a todos. Si lo que está en nuestro corazón no es Dios, eso que ocupa el lugar de Dios, el lugar de Cristo, es lo que más nos va a hacer sufrir en la vida, querido hermano, querida hermana. Por eso a veces no sientes paz, no sentimos paz. Porque ese afecto no es de acuerdo a lo que Dios quiere. Y tendencias no buenas. ¿Cuáles son las tendencias de nuestra sociedad? Las tendencias de nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos. De acuerdo al plan natural de Dios, al plan divino de Dios, nos pone a reflexionar mucho el Señor. Perdón, oh Jesús, continúa la sierva de Dios, por tantos que poseen tu amor al amor de las criaturas, y para darte toda la gloria que estos te han negado. ¿Le has negado el amor a Dios por dárselo a una criatura? Ten cuidado. Te ofrezco por todo lo que ha hecho y continúa siendo tu adorable corazón. Queridos hermanos y hermanas, qué bella hora, esta hora vigésima, donde nos ha enseñado a saber reparar por todo aquello que humanamente hemos hecho en contra de la divina voluntad. Y qué hermoso que nos ha enseñado y compartido hoy cómo hacer la divina voluntad. Cada uno tomemos lo que necesitamos, reparemos lo que necesitamos reparar y pidamos por lo que hemos visto que necesitamos pedir reparación. Hacemos este ofrecimiento después de esta hora. Amable Jesús mío, tú me has llamado en esta hora de tu pasión para hacerte compañía y yo he venido. Me parecía oírte angustiado y doliente que oras, reparas y sufres. Con todas las palabras más conmovedoras, elocuentes, suplicantes, la salvación de las almas.
He tratado de seguirte en todo. Ahora, debiéndote dejar por mis acostumbradas ocupaciones, siento el deber de decirte gracias y un te bendigo. Señor Jesús, gracias, te repito mil y mil veces y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí y por todos. Gracias y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado, por cada respiro, por cada latido, por cada paso, por cada palabra, por cada mirada, amargura, ofensa que has soportado. En todo, oh mi buen Jesús, quiero ponerte un gracias y un te bendigo. Ah, mi Jesús, haz que todo mi ser te envíe un flujo continuo de agradecimiento y de bendiciones, de manera que atraiga sobre mí y sobre todos el flujo de tus gracias y bendiciones. A Jesús, estréchame en tu corazón y con tus santísimas manos márcame con todas las partículas de mi ser, con tu te bendigo, para hacer que no pueda salir de mí otra cosa que un himno continuo de agradecimiento hacia ti. Nuestros latidos se tocarán continuamente de manera que me darás la vida, el amor y una estrecha e inseparable unión contigo. Te ruego, mi dulce Jesús, que si ves que alguna vez estoy por dejarte, tu latido se acelere más fuerte en el mío, tus manos me estrechen más fuerte a tu corazón, tus ojos me miren y me lancen flechas de fuego, a fin de que, sintiéndote rápidamente, me deje atraer a la unión contigo. Mi buen Jesús, manténme en guardia para que no me aleje de ti. Te suplico que estés siempre junto a mí y que me des tus santísimas manos para hacer junto conmigo lo que me conviene hacer, de acuerdo a tu divina voluntad. Mi Jesús, dame el beso divino del amor. Abrázame y bendíceme. Yo te beso en tu dulcísimo corazón y me quedo en ti. Pues aquí tenemos esta hora que nos ayuda a reparar todo, nuestro ser, alma y cuerpo, a todos. También finalizamos recibiendo la bendición. Oremos. Oh Señor, que nos dejaste el memorial de tu pasión, concede a cuantos veneramos los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, recibir abundantemente los frutos de tu bendición en reparación del mundo entero. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes en reparación de cada uno de ustedes, de nosotros y del mundo entero. Amén.